caballos ha presentado este lunes las dos propuestas que quedaron fuera de la sesión plenaria ordinaria del pasado mes de enero los localistas han requerido en primer término la apertura de las bolsas de trabajo de las empresas municipales que requieran personal los localistas han recriminado al gobierno que empresas como vivace se hayan amortizado 70 plazas en los últimos años y han mostrado su convencimiento de que estas bolsas de trabajo pueden ser un instrumento útil para combatir el paro y recuperar el prestigio de la administración mediante procesos de acceso transparentes creemos que estas bolsas de trabajo teniendo en cuenta la expectativa que se crea y que puede ser un instrumento útil para combatir el paro desde una perspectiva del empleo temporal, sería una posibilidad a abrir esas bolsas de trabajo en todas las empresas municipales. Creo también que se gana eh, en prestigio por parte de esta institución. Creo que eh, el que la institución, las empresas municipales, abran esas bolsas, pues da una imagen y una sensación de rigor. La propuesta ha recibido el apoyo del Gobierno que se ha mostrado dispuesto a aprobar la propuesta con una transaccional, por medio de la que aclara que antes de abrir las bolsas se estudiarán las necesidades de personal de cada una de las empresas, una medida para la que se da un plazo de cuatro meses. Le ofrezco una transaccional, señor Mohamed. Eh, estudiar las necesidades de personal en estas sociedades y promover, según estas necesidades antecitadas, eh, bueno, pues como dice usted, un sistema de contratación de personal temporal de todas las categorías. Como digo, es algo que ya, que ya venimos haciendo. Más polémico ha sido la segunda propuesta de los localistas que ha vuelto a poner sobre la mesa las dificultades de la frontera, especialmente tras la muerte de dos portadoras hace apenas unas semanas. Esta asamblea no puede pasar por alto de ninguna de las maneras la muerte de Ilham y Suad, tampoco la de las cuatro mujeres que las precedieron en el año 2017 es mezquino y hasta cruel despachar políticamente estas muertes diciendo que sucedieron al otro lado de la frontera. Juan Luis Aróstegui ha echado en falta el liderazgo político y una movilización de la ciudad que señale al gobierno de la nación que no se puede más. El diputado localista ha recriminado al ejecutivo que desde el mes de octubre se pida paciencia a los afectados por la situación, sin que hasta el momento se haya alcanzado ninguna solución y ha exigido liderazgo y firmeza respecto a este problema. Y aquí echamos en falta Liderazgo político. Esta ciudad se tiene que movilizar para decirle al Gobierno de la Nación: ya está bien, ya no aguantamos ni un minuto más. El encargado de dar respuesta a esta cuestión ha sido el portavoz del Grupo Popular, Emilio Guerreira, quien ha señalado que hay quienes confunden firmeza con falta de educación y que el presidente de la ciudad expone con rotundidad las necesidades de Ceuta. El señor Vivas no tiene ningún silencio cómplice de nada, sino lo que tiene es. Eh... una prudencia inteligente y una firmeza constante en la defensa de los intereses de Ceuta.